Pues ya desde hace 3 años comenzó un poco la andadura de lo que venimos a tratar aquí. Como muchos sabréis, se planteó simplemente un movimiento cultural. Empezó con el acto de música en la calle, donde bueno, hubo varios conciertos de diferentes grupos de índole muy variada, que fueron tocando por diferentes puntos de Medina, con el único fin simplemente de repartir cultura, en este caso, pues la música. Hacerlo visible en la calle. Efectivamente. Realmente, bueno, esta exposición de jóvenes artistas, que es lo que vamos a tratar hoy, visto el descontento que hay por las maneras en que el ayuntamiento lo ha llevado a cabo, ese es el problema que nos ocupa en este momento, es que esa exposición nació de un conjunto de jóvenes que el único fin que tenían no era ni ponerse en contra del ayuntamiento, ni ponerse en contra de nadie, simplemente era el hecho de querer dar una cultura alternativa. Una cultura alternativa que además, pues, diese cabida a los jóvenes, en este caso interesados por el arte o simplemente por la cultura. Hay gente que realmente son verdaderos artistas. Tenemos en Medina la suerte de tener gente que en su obra existe muchísima calidad, gente que en lo suyo es alucinante, y se me ocurren varios nombres, pero bueno, pero realmente simplemente pues amantes del arte, podemos llamarlo, en sus diferentes disciplinas. Nosotros expusimos la idea de hacer en la exposición dar cabida a diferentes disciplinas, como fue la música, como fue la poesía, como fue el dibujo, como fue la fotografía, etc, etc, etc. Y sobre todo abrirlo para que mucha más gente pudiese venir, pudiese exponer y tuviese la facilidad, ya que hay que tener en cuenta que la cultura y el arte es algo muy importante, pero también en muchos casos muy elitista, y era una manera de acercar la cultura al pueblo, realmente. Que la hiciera el mismo pueblo, efectivamente. De hecho. Pretende ser hacer una visión artística de nuestras acciones, ya sea pues exponer cada uno sus obras, hacer música, hacer lo que cada uno tenga como disciplina, ¿no? Pero también se pretende servirnos del arte para cambiar ciertas cosas que no nos gustan, cómo funcionan. Todo cambio social, yo creo que tiene unas maneras de hacerlo, hay diferentes maneras alternativas. El arte es una de ellas, y cada uno, yo creo que con su obra, que es algo muy personal, muestra su mundo. O sea, realmente muestra la forma en que él le gustaría ver el mundo, o que muestra cómo es para él el mundo, y es realmente un canal para llegar a un fin. Realmente nos estamos centrando en rellenar la agenda de eventos del año, con el único fin de tenerla hecha. Sí que es cierto que hablando con gente que está dentro del ayuntamiento y demás, y te dicen que es que el problema es que los jóvenes no quieren participar, no tienen iniciativa. Claro, se dan alternativas dentro de un orden establecido, dentro de un cuadrado del que no te puedes salir. Es como cuando diferentes agrupaciones políticas te hablan sobre educación y sobre la queja hacia la ley educativa, y encima dicen que es que, claro, no puede haber una ley educativa que no la haga un maestro, que no la hagan los propios padres, los alumnos. Estoy de acuerdo, pero esto es exactamente lo mismo. No puede haber realmente un programa de juventud o una alternativa a la juventud cuando no se tiene en cuenta la juventud. El
primer año con la exposición, como comentaba, que fue el colofón de Música en la Calle y demás, el primer problema que se puso fue a nivel económico. A nosotros se nos dijo a todo el mundo que no había ningún problema, que desde el ayuntamiento se iba a apoyar esto, que se iba a cubrir el gasto de las diferentes obras y demás. Bueno, pues hay casos de deuda de dinero que asciende desde a lo mejor 75 euros o cosas así, hasta incluso 400 euros, que no se han devuelto ni se van a devolver. Esa fue la primera traba. El segundo año, cuando nosotros nos plantamos y dijimos que así no podían ser las cosas, el ayuntamiento lo que pretendió es seguir con la exposición, viendo que había habido un éxito por parte de esa exposición, más que nada por la gente que fue a verla, realmente. ¿Qué pasó? Pidió entregar la obra por adelantado. Una persona se inscribió y ya es cuando tuvieron que volver a recurrir a nosotros. La idea un poco era pues aprovechar esta exposición artística para hacer realmente una visión de lo que era Medina en ese momento y lo que sigue siendo ahora. Teníamos una clara necesidad, que era el hablar de la conservación del patrimonio, que es un poco lo que centramos la segunda exposición. Fue una cosa que tuvo una repercusión bastante notoria. Nos ha demostrado que lo único que quieren es apuntarse el tanto sin contar con nosotros, sin contar con nuestras ideas, con nuestras pretensiones, ¿no? Nosotros no estamos criticando una fuerza política, no estamos criticando a ningún tipo de ideología. Dentro del colectivo de jóvenes hay personas con sus ideologías, con sus formas de vista del mundo distintas, y no nos apoyamos en ninguna sigla ni ninguna ideología para llevar esto a la calle. Simplemente somos personas con una inquietud y que queremos que se nos deje hacer. Hay alternativas, vamos a ver, no vamos a negar que desde el ayuntamiento, en diversas legislaturas, con diferentes fuerzas políticas, o como lo queréis llamar, ha habido planes de juventud, ha habido cosas más o menos interesantes, pero también ha habido mucha queja por parte de las concejalías de es que los jóvenes no participan, que es lo que comentábamos antes. Quizá los jóvenes no participen porque a los jóvenes no les interesa lo que está planteando el ayuntamiento o de la manera que lo está planteando. Quizá el diálogo, algo de lo que hablamos tanto y que ahora mismo tiene tanta importancia y que demás, yo creo que se utiliza de manera muy hipócrita, porque hablamos de diálogo pero luego no hay diálogo real. Pues con toda esta denuncia del abandono del patrimonio artístico, cultural, histórico en Medina del Campo, quisimos aprovechar un lugar que estaba bastante bien conservado, a diferencia de otros muchos que debido a tantos años pues están completamente desuso y casi derruidos, además, inaprovechables. Teniendo en cuenta que el matadero, según la legislación vigente, no se puede utilizar para ser un matadero si está dentro del casco urbano, pues pretendíamos utilizar ese espacio, un espacio público, para llevar a cabo algo que fuese para la población, y ese proyecto se nos ha hurtado. Se han apuntado el tanto, no han sido capaces ni de preguntarnos, no han sido capaces ni de decir de dónde salía esto. Bueno, no sé, con esta pequeña entrevista pretendemos dar una visión, un toque de atención al ayuntamiento, decirles que hay gente, hay jóvenes que queremos hacer cosas, pero no tenemos vías para ello. Creo que desde el ayuntamiento hay maneras y hay formas de hacerlo mucho mejores que las que podemos a lo mejor llevar a cabo nosotros simplemente por medios.